Hola, hola, ¿qué tal? Estoy muy contento porque después de mucho tiempo estoy subiendo un video al canal. En este momento estoy ruteando, me encuentro con Dakota, que la dejé estacionada por allá para yo venir a grabar. Estoy en Puemape, me estoy dirigiendo hacia Pacasmayo, pero hice una pequeña parada acá porque una amiga me recomendó venir acá y no se equivocó. Es una playa muy bonita, muy bonita, donde se puede sacar unas tomas espectaculares. Así que nada, hacemos unas tomas por aquí, unas tomas por allá y seguimos con el recorrido. Otro dato importante, he visto que también aquí practican lo que es surf y hay unas olas, pues como pueden ver, hermosas, y también practican lo que es la pesca artesanal. Así que sin más, voy a seguir con las tomas, los dejo aquí. Hola, hola, muy bien, ahora me encuentro en San Pedro de Yoc. Hice una pequeña parada acá para desayunar. ¿Por qué? Porque las humitas que venden aquí, amigos, son buenísimas. Si ustedes vienen por acá, tienen que sí o sí darse una vuelta para comer unas humitas. A mis espaldas están las famosas, o los famosos murales de aquí. Son unos murales que detallan pues todas las actividades que se realizan aquí, lo característico del pueblo. Aquí también me han dicho que comen lagartija. Fui al restaurante donde preparan y estaba cerrado. O sea, hubiera sido una experiencia buena comerlo. Y también lo que es este cordero, me han dicho que es muy característico de aquí. Y pues nada, será en otra ocasión venir y comer eso, pero igual. Sigamos con la aventura. Hola, hola, acabo de llegar a Pacasmayo. Me encuentro en estos momentos caminando por el malecón. No hay mucha gente, como pueden apreciar, pero el clima está hermoso, el mar se ve bonito, pero no me voy a meter acá ni voy a grabar acá mucho porque me han dado un dato que hay una playa que se llama El Faro, que es muy bonita, así que antes de almorzar quiero aprovechar en ir a visitarla. Así que nada, solamente he hecho unas tomas por acá. Ahorita voy al mirador. A mi espalda está la iglesia, lo pueden apreciar. Y pues nada, no hay tanto que apreciar por aquí, así que vamos al mirador. Bien, amigos, no hay mayor paz que estar frente al mar. Por ahí está el mirador. Aquí estoy con Dakota. Dakota es mi moto, para los que se preguntan. Y a mis espaldas pues está el cementerio. El clima, como ya les comenté, está hermoso. Aquí tengo entendido que siempre el clima es hermoso. Y nada, ahora vamos a hacer unas tomas acá al mirador. Por allá hay otro mirador. Y
luego nos vamos al faro. Me encuentro nada más y nada menos que en el faro. He tenido que subir todo eso para llegar aquí. No sé si ven ese pequeño puntito, es mi moto, la cota le he dejado ahí porque, bueno, no puede subir todo eso, es arena, cota, y mi moto es deportiva. Mucho ya he hecho trayéndola acá en un camino de pura trocha. Para mi moto es todo terreno, así que normal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una playa tranquila, no hay gente. Creo que tiene sus temporadas porque yo vine hace una semana y estaba hermoso. Pero ahora ha subido la marea y bueno, lo ha tomado todo. No se pudo hacer mucho. Pero la vista, la tranquilidad y bueno, la playa es bonita. Así que si te animas a pasar por acá, tampoco lo vas a pasar mal. ¿Qué? Ya me dio hambre, vamos a almorzar. Y como siempre, toda aventura tiene su final, pero no es la última, así que vamos a seguir grabando aquí con mi fiel compañera Dakota. Vamos a seguir saliendo, a hacer rutas, a grabar, así que espérenlo, ya saben, suscríbanse al video, comenten, den like, ya saben, sigan mis redes sociales y que sigan las aventuras. Bye.